Tenemos la ubicación del motorero. Ir a por ese cabrón y traédmelo. Tiene mucho por lo que dar la cara. Ah, pues estamos aquí, ¿no? Pero ya dónde coño estoy yo. Ahora yo estoy aquí. Me pilla de puta madre esta, así que. Bueno, voy a hacer primero esta. Tenemos que encontrar la forma de deshacer la alianza entre Santa Blanca y la Unidad. Empezad a buscar en medio. Conseguir información. ¿Qué dices? Buen día, compañero. ¿Cómo tengo el hermano? Ya tengo la moto. Continuad, luego nos encontramos. Lo llevaba, cabrón. No, pero sí. Chupo, era. Cabrón. A ver, si tengo un Lambo, tío. Pero vamos, que no me persiga a mí. El Lambón. ¿Eso es todo? ¿Para qué necesitan artillería aquí arriba? Es el comandante. Esperaba más hombres. No es la leche, pero puede que haya buen material ahí. Supongo. Id con cuidado. Drone en el Parece aire. Fácil, ¿no? A ver. Uno, dos. Hay otro objetivo. Tres. Francotirador en la torre. Veo un objetivo clave. Okay. La primera objetivo ahí justo en. Que hay un objetivo justo. Una torreta de estas. No te muevas que te van a ver. Ya, van a ver. Cojones, van a ver. Este va a morir el primero, yo creo. Tiene pinta. La señal, ¿no? Ya van 10.
Falta uno, tío, que no sé dónde está. Está dentro, ¿no? Veo un objetivo que lleva sus fusiles. Sí. ¿Y el que está afuera dónde está? Veo un par de soldados. Dime dónde. Cerca del lanzamisiles. Guay, guay. Nos ha localizado este putas, así que... No sé quién me ve por ahí, tío, pero me está dando... Retrocede, o ese enemigo podría verte. He visado un sistema antiaéreo. Hasta me lo voy a cargar ya. Van a descubrir, no avances. Ya, pasa si disparo a esos dos ahí. Puedo hacer una colateral, ¿sabes? Se acerca un helicóptero al suelo. Pero... No va a dar por culo, pero viene él. El tonto ese, ¿no? Bastante pobre. Voy a cargarme primero a los de abajo. ¿Qué pasa? Me pregunto, si mato a uno de estos. Verán si mato a ese. No creo, ¿no? Ahí voy. Bien, todo bajo control. Dice que no he liado mucho. Aún así falta uno por... Volver ahí, macho. Retrocede. Ya, retrocede. Qué puta madre va a retroceder. Algo detecta, me dice. Puede ser que falta, ¿no? Fusiles. Cosa mía, o aparecen cada vez más. Veo un objetivo que lleva sus fusiles. Aquí tiene que haber uno. De ver a uno con sus fusiles. Vale. Aquí una captura, tú, que está guapo esto, ¿verdad? Pues me tengo que echar un poco atrás. Ahí así. Así está guapo. Y así mola también. Si me cargo a estos de aquí, este no pasa nada, volvamos otra vez. Todo sigue bien. Que te van a ver, no avances. Estás en alerta. Me he cambiado. Retrocede. Ah, no, eso no. No se me da cuenta. Qué raro, ¿no? O sea, raro de cojones, ¿no? Bueno. Yo soy aquí corriendo, tú. Oh. Y no me ve. Tengo aquí un arma, yo creo. Creo que es un arma. Eso de allí. Sí. Un arma o un accesorio. Pregunta. Abajo se lo estás poniendo fácil. Mirad, una caja de armas. Ya, sé que la han visto. Creo. ¡Intrusos en la zona! Sí, ahora no lo han visto. Voy a
ponerme en posición. Necesito una ubicación mejor. Sí, objetivo marcado. Ahí ya está. Recibido, me dirijo hacia allá. ¿Cuántas tiras? Fuego. Y otro malo liquidado. Ya esto no lo voy a agarrar aquí. ¡Cúbrete en algún sitio! Y queda nada más que el francotirador ese. Está bien, cabrón, Se tira bien por donde ve. Pero ha muerto. Y ya, pues te voy a subir ya, me voy a cargar el otro. Y esto no saben dispararte los que interrogan. Más que nada porque. Si no, van a interrogar a este. Soy inteligente, ¿no? Dios, Dios, amigo. Eliminado. Dime algo que me guste o te atravieso la cabeza. Tranquilo, tranquilo. Tengo información jugosa. El comandante se llevó preso al teniente a Santa Blanca. Va a aprovechar para sacar la información sobre el cártel. El comandante quiere buscarle el punto débil al cártel. ¿Dónde está el prisionero? Va en un convoy. Se lo llevan al cuartel general. Vale, porque hay alguno aquí que nos está dando por aquí de una manera. Esto no hace nada. ¡Follen, cabrones! Prisionero de Santa Blanca en su convoy. Si logramos encontrarlo y liberarlo, cantará sobre él como un pájaro. Pero, porque no es por el culo de la mancha. Estoy sonando mal.
coche va a disparar. ¡Agachaos! Madre mía. Pero cubríos. Vale. No me da la posibilidad que tenía yo. Quiero disparar los helicópteros. Y me van y me destrozan. Coche por el cuello, tío. Vale, nene, pero déjame robarte el coche, ¿no, cabrón? Creo que está todo despejado. Anda, que si trigo yo, y que si no, ¿qué tal? Porque si tal, tal, joder, tío, vaya rapadita, ¿no? ¿No? Estos cabrones me han acompañado hasta el fin de mi tío, me han acompañado. Fuera del coche, ahora no me lo pongas más difícil. Tom. Un momento, conduzco yo. Bueno. Ay. Genial, arrancamos. Fuego. Así es. Disparad, venga. Mierda, soldados del cártel acercándose. Soldados del cártel, pero esto es una unidad, ¿no? El cártel son los de... Estaba echando un huevo, man. Está petado de pena, cabrón. Madre mía, lo veo, cabrón. Ya. Wow. Está pido en ya, man. Vaya tira, tío. Vaya tira, macho. Tío. Tiene cojones la cosa, tío. Puto alfandre es este. ¿Qué se supone que viene para acá, eh? Vienen para acá. Voy a ver si puedo robar aquí un coche, tío. Lo que no me pasa a mí, tío, no le pasa a nadie, macho. Porque está raro. Lo siento, amigo, aquí, pero tú. Necesito este coche. Sal. Yo conduzco. Hola. ¿Te veis, tío? Pobre. Dar un vuelto a los bajos, ¿no? ¿Listos? Vamos, abrid fuego. De acuerdo. Disparad a esos hijos de puta. No vayas a agarrar el objetivo, mongolos. Qué liada, tío. La verdad, qué puta liada, macho. Van a parar justo aquí a donde están. Eso no me puede pasar a mí, tío. Te lo juro. ¡Mierda, un frente!
francotirador. Oh, me ha cubierto. Mierda, francotirador, dice. Y hace algo, pero a ver. Vale, ahora mismo le quito. Pero no me jodas. Ay, guau, se ha roto. Disparos desde la entrada del campamento. Qué diablón, tío. Puto juegas, quiero seguir, tío. Les voy a seguir. Y una vez pasen la... Es que capaces, tío. Te lo juro. Capaces, tronco, de quedarse ahí en esa... En esa base, macho. No, es un convoy, ¿sabes? Digo yo que no pararán hasta que les pille. Tenemos enemigos cerca. Ya. Yeah. Vas a pillar, puto. Hemos agitado el avispero. Ya está. Tío. Joder, anda que no me hemos... ¿No? Joder. Era como un flaje, tío. Joder. Equipado. Vienen los de la unidad. Tengo que montar detrás, tío. O sea, es que no es que te montes en asiento contrario. Es que te montes en detrás. Qué mongolo. Voy a seguirles, tío, porque ya si no, si me voy a ver si los voy a llevar. ¡Preparado! Disparad. Pero... Entendido. Viento fuego. Ojo, Santa Blanca está aquí. ¡Rápido! ¿Qué hago? ¿Qué me hago, tío? Voy aquí abajo. A todas las unidades, comiencen el ataque. A todas las unidades, comiencen el ataque. Que me cae el día, ¿no? Granada, wow. Que os follen, cabrones. ¿Y eso? ¿Qué hace? ¿Qué es esto? Uy, se ha jodido. Qué pena. Espera,
Tengo que matar los ojos. No te pares. Si no quieres quedarte, espera. Mira, tío. Madre mía, tío. Granada. Vale, macho. Séñame las manos, gilipollas. Pues por la que tenía al principio, tío. Que creo que es la mejor. Tiene distancia de pase, tío. Nos alcanza más precisión. Yo qué sé. A ver qué hay aquí. Mejor, ¿no? Me quedo con esta 100%. ¿Por qué me quedo con esta? Que tampoco la uso, pero bueno. Voy a poner algún para que haya guapo, ¿no? Ahí la calva. Division 2. Voy a poner esta, si el de Ghost Recon, segundo aniversario. Y a tomar por el culo. ¿Qué tengo que pegar aquí? Pistola de bengalas. Ah, bien. Y puedo elegir distintos. Ven que es. Esto está bien, esto, ¿eh? Pues no han comprado. Ah, que sin jugar así en multi, tío, en cooperativo. Pasa que tampoco me da. Ah, bueno. ¿Qué parches me dan, tío? ¿Nuevos? Me pregunto, me voy a poner todo el rato que me dan parches nuevos, pero no sé. El de la llama, ¿no? Es el comando. Y este de aquí, supongo. Ya. Yeah. Básicamente, tío. Yo lo que quiero es este, tío. El parche, tío, es lo que quiero mirar. Uf.
pues tan famolan, ¿no? Porque estas tiraban con una goma. Puestas incluso. Bueno, más que las que llevo, ¿no? Las de sol. No, esta está más guapa, yo creo. Las tácticas. Al suelo, un helicóptero. Musiquilla. Este va a ser el coche. ¿Te bajas o te bajo? Fuera del coche. Ahora, no me lo pongas más difícil. Un momento, convócalo. Las atrocidades. ¿Listos? Vamos, abrir fuego. Entendido. Allá vamos, gente. Atentos, compas. Lo que Ramón Felipe... Iniciando ataque. Montate, gilipollas. Sí, amigo. Vamos a tomar la polla. No te pares, si no quieres quedarte atrás. ¿Qué? ¿Vas a matarme? ¿O a qué viene el rescate, culero? Depende. ¿Te portarás bien? ¡Mierda! ¡Suéltame y te demostraré lo bueno que soy, puto! ¿Qué pensabas? ¿Qué?
de texturas, ¿no? Así no va. Fuera, pendejo. Listo. ¿Qué carajo quieren de mí? ¿Van a matarme o qué? Depende de ti. ¿Llevarás al cártel un mensaje de mi parte? ¿Y qué quieres que diga? Dile a tu jefe y a cualquiera que quiera escucharte que no pueden confiar en el comandante, que intenta apuñalar al cártel por la espalda. Como digas, hermano. Me voy. Objetivos pues completados. Aquí ya hemos acabado. Sigamos. Aquí, tío. Porque esto es de Santa Blanca, ¿no? Parece. Ostras, te da la fuente, tío. ¿Cómo tiene esa idea? Vale. Voy a ir y me voy a cargar a este ya, tío. Tenemos la ubicación del pozolero. Ida por ese cabrón y traédmelo. Tiene mucho por lo que dar la cara. Localiza el pozolero. Vale, y ya he abandonado la zona, ¿no? ¿O no? Ah, sí. Ya, bueno. O sea, está hecho, ¿no? Bowman, hemos soltado a un teniente del cártel para que le diga a su jefe que el comandante va a por él. Presionándolo un poco será más fácil seguir a nuestro hombre. Habéis llamado bastante la atención. El satélite está captando muchísimos vehículos saliendo de un campamento de Santa Blanca cercano. Parece que el cártel va tras el comandante. ¿Nos mandas la ubicación? Os estoy enviando las coordenadas. Y una cosa más. Quiero saber quién es ese cabrón cuando lo hayáis eliminado. Envíadme una foto clara de la cara del comandante para identificarlo. Recibido. Intentaremos no afearlo mucho. Y es aquí, ¿no? Vamos a hacer esta y luego esa. No. Nos acercamos a la base. No estamos haciendo mal. A por el pozolero. Todo el cabrón, pues lo voy a hacer mucho, mucho peor, yo. Dron en vuelo. Veo un francotirador. Vale. ¿Qué hay otro? Aquí hay una máquina. Ni nadie. No hay blanca. Eso del burlador, tío. Bueno. Ya sé para lo que es, pero no lo hemos usado todavía, ¿eh? Me quedo sin batería, tío. Y no veo a nadie, macho. Creo que esta no es mejor que la otra. O no, quién sabe. Despertad, capullos, que se acercan.
Id con cuidado. Esos tíos ya sospechan algo. ¿Qué chingados esperan? ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñar de quien manda! ¡Disparen! Yo no he sido, tío. ¡El teniente se escapa! Ha sido el que disparaba. El que causó la explosión, ¿eh? ¿O sí? Venir vienen aquí. Vamos de pena. Y esos güeyes. Claro, tío. No hay nada. ¿Cómo se van a cabrear cuando se den cuenta de que están buscando en el lugar equivocado? ¿Qué me ha visto? Ya te sabe. Genial, solo nos faltaba la alarma. Se acerca un helicóptero. Al suelo, helicóptero. Estoy por dejarme matar, eh. He apagado la puta alarma. ¿Dónde están, putos? El helicóptero este. Se podría ir a tomar por el culo, eh. Ahora encuentro un despierto. ¿Los habéis matado o qué? No me he enterado de nada, tío. Es que este arma es peor que la otra, tío, de verdad. Tú, ¿qué coño es lo que se me... paches? De verdad, tío, que... de los cojones. Bueno, pongo la espada. ¿Sí o no? Venga, va. Pongo la de España, tío. Ahora somos españoles, tío. Somos el ejército español, ¿no? Debe ser. A ver. Casi que mejor que no. Pero... esto mola, ¿eh? Está guapo esto. Está guapo. Voy a cambiar de todas formas el atuendo, tío. A ver qué sale. Esto penoso. Están repitiéndolos, creo, porque esto ya me salió. Lo están repitiendo, tío. Se repiten, creo. O sea que no habrá muchos tampoco. Nah.
son todos, sí. Son todos repetidos. No me quedo así. Ya que ya sé cómo he visto. Voy a localizar el pucero este, tío. Francotirador, agachado. Bueno, francotirador, pues, a cubierto. Francotirador. Puedo disparar, ¿eh? Un helicóptero al suelo. Pues me voy a matar aquí. Voy a hacerlo bien, tío. Se va a hacer de noche justo, ¿no? No recuerdo por qué lo he hecho mal, pero sí que lo he hecho como el culo, ¿no? Mierda, tenemos compañía. Veo un arco cerca del aparcamiento. Desplegando drone. Lo he hecho contra una puta ciudad, ¿sabes? Ideal. Esto es 5, ¿no? 4. 4 de dificultades. Uf. Tío, esto de... No se va de cojones, sirve porque no... No marca nada, tío. O sea, es una mierda. Realmente es una puta mierda. La batería del puto mando justo vos. Veo un tercer objetivo. Bueno, he localizado. Debería haber matado a este antes. Estoy el hijo de puta. Cuidado, este lugar tiene una alarma. Ya, sí, ya me he dado cuenta. Adiós, alarma. Adiós, alarma, pero luego hay como 4 más. Cabrón. Macho, me va a hacer moverme, flipa. Voy a disfrutar, tío. Entonces, toma. Verdad. Este arma estaría increíble si fuese automática, tío.
esto no tiene esencia de verdad. Es que necesito una de concienciador, tío. Esto, tío, porque es lo más. Aunque no tengo mucha distancia, tengo que jugar con el Franco también, ¿no? Digo yo. Esto va a llevar aquí para por lo menos 20 minutos. Llevamos 5. Veo un objetivo que lleva sus fusiles. Llevamos 10. Pinche vato culero. Y aquí me marca que hay gente, tío. Vale. Ahí, eso. Vale. Ah, pues. Hostias. No sé para qué tanta compuerta, macho. Brother. Tío, ¿en serio? Aquí entre gente. Aquí entre igual. Los francotiradores dan mucho por culo, tío. A ver si me los cargo antes. A ver si me los puedo quitar ya. Sí, me voy a quitar. Soy sospechoso, ¿no? Retrocede y te van a descubrir. Y hacerles pupo por aquí. Y se la voy a hacer. ¿Qué pasa, tío? De sicarios ahí al lado del contenedor de comida. Esto, si los mato, los ve alguien. Es it's my question, creo, ¿no? Vale, estáis acabados. Estáis acabados. Estamos bien, todo bien. Estamos bien. Subir aquí así. Vamos
mujer es tan buena, pues no lidia, güey. Sí, ya. Por aquí veo a un capitán. Capitán. Rodillado, ¿no? Por lo que sea. Y arriba hay más. Puta, ¿por aquí hay alguien? Bienvenidos, brothers. A huevo. Me dirijo a la ubicación. Voy a donde pueda ver bien. Ya veo el objetivo. Ya no veo el objetivo. No, nada, todo cool. ¿Catáis o no? ¿Por qué pasa? Tío. Voy a ponerme en posición. Recibido, ya voy. Tengo el objetivo. Objetivo perdido. ¿Pero qué pasa, tío? ¿Por qué no subís? Estoy en todo el culo, güey. Recibido, objetivo señalado. Ahora sale. Retrocede, que te ven. Mierda de gringo, decía. A ver si. Dron en el aire. Acabo de ver a uno con sus fusiles. O sea, los cadáveres están encontrados por huevos. Ah, que me ha parecido. Yo no entiendo este juego muy bien. Ay, no has activado. La alarma está apagada. Enfermos estas notas, tío. Me dirijo a la ubicación. Me voy a poner en posición. Un momento, buscaré un buen ángulo. Objetivo marcado. Cuando llegas. Objetivo marcado. Listos. Pues nada.
Allá vamos. Nos han encontrado. ¿Qué chingados esperas? ¡A partir de la madre con todo! El teniente se intenta escapar. Que se escape, tío. Simplemente me sube el apoyo. ¿Qué debemos hacer? Pues el primero lo pasa por aquí. ¿Listos o no? Ahora que le date un besito. ¡Esas putas maricas! ¡Maricas! Estamos por todas partes y nada. Los culeros ya se fueron. ¡Joder, por los pelos! El campamento se está calmando. Creen que nos hemos ido. Ya, vamos a ver. Que realmente el objetivo está por ahí, ¿no? Pues yo casi que esto no lo voy a hacer ni puto caso, tío. Porque vaya manada, chaval. Puedo tirar aquí una hora de reloj. Pero dándamelos tú. Encima van de interior. Pero aún así estos feos. ¿Dónde coño está? A ver, a ver. Ah, que está tirando el suelo. Pues toma un par de tiros. Ay, ¿y estos? Venga. Estamos bien, todo bien. Tranquilo, si yo con todo el tema. A ver, el pocero este está aquí. Pozolero o el pozuero, o sea. Ya veo al pozolero. Recordad, lo necesitamos vivo. Vale. Hay que ser muy listo. ¿Oléis ese pestazo? Realmente la mayoría de sitios yo creo que se cuenta sin matar. La muerte, puta muerte. Este es un vuelo. Manos arriba, vamos, enséñamelas. Hola, señores, son más altos que los repartidores de siempre. Valió verga. Mierda. Ahora sí ya valió. Ahora sí ya valió, verdad. Que me estaba matando. Si vamos a pasar la noche, mejor me llevo mi oso. ¿Tu oso? ¿Es peluche? No es lo que parece. No me da mucho miedo la oscuridad, pero Pepito pensará que lo estoy engañando. Y Nidia Flores me regaló una jirafa azul una vez y Pepito le habló muy mal. Tuve que pegarle a Pepito, quiero decir, no a la jirafa. ¿Va en serio o nos toma por gilipollas? Creo que va en serio. Por alguna razón su mente aún no ha madurado. Todos los estadounidenses dicen tantas palabrotas. Esta semana me tocaba lavar a un estadounidense, pero todavía no llega. Aunque tampoco me importa si dice muchas palabrotas. Solo hago mi trabajo. No juzgo a nadie.
Se me ha quedado pillado ahí algo, tío. O sea, meterlo en un barril y cubrirlo de sosa cáustica. Señazo. Claro. Oh. Hay otros hombres con pistolas que me llaman el pozolero, como si hiciera guisados. Pero no hago guisados. Ni siquiera me los pongo. Solo disuelves cadáveres en barriles. Genial. A veces yo también los entierro. Tengo negro, chaval. Pero... Güey. Pero... Tú vienes con nosotros, cabrón. ¿Por qué se enojan conmigo? ¡Estoy trabajando! ¡Hago mi trabajo! Este tío está... Como una chata. Íñigo Morales, juez del distrito. Desapareció al salir del trabajo. Octavio Rodríguez, estudiante y activista. Secuestrado por una banda armada en un bar. Paradero desconocido. Mirabel Castro, profesora. Vista por última vez en un control de la unidad. Sí, la recuerdo. Tenía una piel preciosa como un ángel. Hay mil como ellos en este montón, hijo de puta. Y son solo los de este año. Todos ellos tenían una familia. Gente que pierde la cabeza por el dolor de no ver a sus seres queridos. Pero estaban muertos. ¿Qué más podía ser? Midas cree que tiene el cerebro infantil. Tal vez no tenga ni idea de qué hablas. Pues más le vale tener una puñetera memoria fotográfica. Quiero los nombres de todas las personas que has metido en esos barriles. Me da igual cuánto te lleve, ¿entendido? Sí, ok. Y me llevan de regreso, ¿verdad? Debo volver al trabajo. Sí, sobre trabajar. Tu puta madre, sobre trabajar. Puedo aguantar a un gilipollas o a un tío siniestro, pero no soporto ver las dos cosas juntas. Es que yo creo que ya... Ah, bueno. El muro este... Digo yo que no le quedará mucho, ¿no? Y al cardenal tampoco le queda mucho. Creo que si me cargo a estos dos... Este ya hace algo en el sentido para que le pueda pillar. Es un gilipollas total. No ha desarrollado bien sus emociones. No sabe reaccionar ante los muertos. ¿Está mal del seso? Se llama disociación. Exacto. No volveré a dejar que mis hijos quemen hormigas. Nomad, Santa Blanca está moviendo sus fichas con mucha rapidez. El muro y el sueño están en guerra. ¿Por mandar al muro a matar a su propio hermano? El muro pagó a la unidad para matar al sueño. Me da que eso tampoco fue bien. No demasiado. ¿Entonces los dejamos que se maten entre ellos? Ojalá. Pero por desgracia, el muro es una de nuestras pocas bazas para llegar al sueño. Son amigos de infancia. Necesitamos todo lo que sepa. Vale. Entonces cogemos al muro antes de que la unidad lo saque de Bolivia o el sueño lo mate. Vamos a ver el muro, ¿no? Guay. El puto muro. Que es ya uno de los pero gordos. Pero primero voy a ir a por este. Es nuestra oportunidad de acabar con ese capullo y echarle la culpa a la gente del sueño. Matad al comandante y enviadme una foto para identificarlo. Voy a desplegarme ya... Cuando sea de día. Porque de noche no sea una mierda este juego, tío. A ver. Yo voy a pillar la moto. Marchaos, ahora os alcanzo.
qué mal se maneja los vehículos en este juego, macho. De verdad. Matar al comandante, matamos el sueño, yo creo que ya puedo ir. De lujo. Matamos al comandante este. Buah, qué liado. Más que la vida real también te mata con esa hostia. Delanteo. Para algo real que hay en este juego, tío. Y estoy dos rayas, ¿sabes? No hay motivo para ponernos nerviosos. Bajad las armas. Ya, ya. Que sí, que lo que tu vida. Lleva un microbús. Ah, te montas solo. Vámonos. Ya estoy, vamos. Esto, ¿no? Cártel y la unidad están enfrentados. Los tejemanejes del comando han salido a la luz. Nuestro mensaje está claro. Hostia, están en guerra aquí. Aún hay que mandar un último mensaje. Vamos. Vale, vamos a ver. Mierda, tío, al ataque. Ahora es una arma. Están en guerra y suena el arma cuando me ven. Haremos tiempo de solución, ¿no? Y aquí dentro habría que mirar a ver si nos podemos colar de alguna forma. Putos. Te voy a matar ahora. Francotirador nos está apuntando. Joder.
no te llevas ahí, pero insultos, ¿eh? Vete, idiota. Hostia puta. El reporte indica que toda la unidad. ¡Un francotirador! ¡Abajo! Está muy media, tío. A jugar. Helicóptero, tío. Tío, un día, obvio. A jugar. Ya, Mateo, no me iba a tomar por culo tampoco, la verdad. Sitio donde estaba el soplapollas este tío. Un helicóptero abajo. Bowman, tenemos la foto que querías de la cara del comandante. Te la envío. Hostia puta, conozco a este tío. Se llama Miguel de los Monteros. Su padre es el ministro de defensa en La Paz. Parece que los peces gordos de la capital lo han enviado en una misión secreta para hacerse con el comercio de la coca bucina. Parece que le ha pasado la fiesta a todos. Verá que los peces gordos de la paz no están contentos con nosotros. La misión la termina. Ya está. Qué raro, carnal. La gente sabía que el comandante era un culero, pero también que era un patriota. Un pendejo de Acevedo ya le dedicó un correo. Ya tengo la moto. Vale. Pues vamos a por... El muro se ha vuelto en contra de su mano y ahora el cártel lo quiere muerto. Id y capturadlo antes de que desaparezca. Dificulta. De esta zona ha sido los primeros en caer estos, ¿eh?
esto de aquí es lo que preguntas, lo tenía, yo sé. O a la Monferi tampoco es que sea muy inteligente. Mira, gringa. No sabéis probablemente ser viejo, yo creo. ¿O no? Fuego de pistola. Hay un tiroteo entre los colegas de la unidad del muro y Santa Blanca. De acuerdo, entramos y buscamos al muro. ¿Por qué me apuntaba este tío? El dron está jodido. Llevamos 5. Está en hierro también. Un francotirador. Pero... ¡ay, pongo! ¡Madre, qué hostia me he metido, chaval! ¡Qué guapo! Este... se me va... del equipo que sea. Si tuve contra dos. Vuelta me vais a hacer dar mejor de la grandísima puta. No, no me voy a dar toda la vuelta. Entro por la puerta. Es que es donde llega toda la unidad. A esto y al sur, a este, mira, aquí fuera ellos, por lo tanto, tú fuera. ¡Cubierto!
Los sicarios del cártel buscan pelea. El teniente se escapa. Nunca me llegó a tanto. Puedes capillarlo. Vamos a por ese hijo de puta. Lo necesitamos vivo, repito, necesitamos al objetivo vivo. Ya está, estamos perdidos, tío. Vamos por culo. Un momento, conduzco yo. Vamos a ver si conseguimos hacer esta puta misión, tío. Y ya dejamos aquí, pues en verdad. Uf, sale pesado, tío, este puto juego, ¿eh? Que nada, porque cuesta, tío, ¿eh? Es complicado. Queda gentecillo todavía. Tío, la cosa es que hay como zonas como esta, por ejemplo, que yo creo, imagino que serán para pillar información, ¿no? Como la cruz o como Inca Camina, que no hemos estado apenas porque no hay misiones, tío. O se ve aquí hay una, pues una vez terminemos me puedo hacer un viaje rápido aquí y vamos aquí a ver qué pasa. Bueno, venga, vamos a ver si tenemos el muro. Pues ya sería para otro día, ¿sabes? Pero entonces está bien que utilicen todo el mapa. Pues a ver cómo podemos hacer esto, tío. Que va a haber que... Es que yo creo que lo he localizado sin darme cuenta y luego la he cagado, tío. Se intenta escapar. Y ya está. Y el muro. Pues sí. Pues sí. Último atropello. El helicóptero este, ¿dónde está? Está aquí mismo, ¿no? El muro está huyendo. Vamos a por ese hijo de puta. Vamos a ver. Lo necesitamos vivo. Repito, necesitamos al objetivo vivo. Esto está lleno de lucecitas e interruptores. Gracias, ja, Félix. Esto igual lo mata, ¿no? Esto
Pues lo matan, hemos que lo mate, tío. Qué tonto sitio, podía haber coordinado el asalto desde el helicóptero y ya lo teníamos hecho. Bueno, tampoco parece tan complicado. Puedo entrar así como ahora. Y le sigo porque creo que va solo, ¿no? Es decir, no va. Tengo ganas de capturar a este ya porque este grande, tío, ¿sabes? Es de los más. Antes del. Después del sueño que diga. Estos cuatro. Así que a ver qué pasa con este. Encima, si lo quieren vivos, porque tienen que son sacarle algo o ver algo. Y este encima que está en guerra con el sueño me puede incluso ayudar, ¿eh? Igual entre este y otro podemos matar al sueño, lo que pasa que... Tío, también luego hay misiones que si te vas a hacer las pierdes. Porque ya me pasó con la de la complicada esa de cojones. Que en verdad no lo he hecho de menos para nada, pero digo... Yo sé, tío, si pierdo mi sin estar con un gran. Yo lo que me mola es jugar el juego completo, tío. Te deberían. Mola que te den la libertad de poder matar a quien te salga de apoyante, o sea, eso le da un puntazo. Pero también, tío, si pierdo misiones. Yo qué sé, ¿sabes? Bueno. Me voy a colar aquí así como que se cuela por su casa. Por que entra a casa, pues. Iniciando ataque. Joder, la unidad de... El teniente se escapa. Ven aquí, cabrón. ¡Atrás, puto! ¡Quita tus pinches manos de mí! Está complicado pillarle. Es todo complicado pillarle, tío. Es que en verdad ya es un poco de coña, ¿no? O sea, si sabes dónde está, tío. Bueno, que realmente antes le pillé igual. Y no sabía que estaba ahí. Pero pues no me da tiempo a pillarlo. Bueno. Nos lo llevamos. Acabamos de enviar tropas adicionales justo ahora. Ataquen su chula. Madre, está 3 kilómetros y medio. Si fueran listos, gringos lo dejarían aquí. Me darían un balazo y seguirían con sus pinches asuntos. Puede que nos guste tu compañía, Muro. No todos los días nos topamos con un malote. Debo reconocer que tienen huevos. Pero son un bache en mi camino para matar al sueño. Dos amigos como vosotros. ¿Te visteis? Tío, de verdad, se me corté la puta conversación. Qué asco de juego, tío. Mira esa fase, sigan hablando, tío. Hay que volver. Puto helicóptero este de miedo, aparece de repente y me ve, ¿sabes? Como si una puta furgoneta normada. Vale, voy a centrémonos en la misión. Quién juega, pero Pero son un bache en mi camino para matar al sueño. Dos amigos como vosotros. Debisteis saber que acabaríais intentando mataros. Quizá. Ah, que no. Que no haya terminado la cuestión. Sueño, pendejo. Ya sabes, ¿eh? Atención, volvamos al trabajo. De nuevo, entre mi jefe y mi hermano, siempre escogeré a mi hermano. Despellejaré a ese pendejo del sueño y colgaré su pinche cabeza en la pared, como si fuera un trofeo. Sí, me hago una idea. Pero
Cuando los mate a ustedes no haré ningún trofeo. No lo merecen. ¿Cómo ganas si nos hemos cargado a toda tu banda, pipa? Eres un pipa. O sea, quiero daros un puto trofeo con mi cabeza. Vaya notas. Se te va a amenazar tú cuando está aquí. Topillo con notas. Te hemos agarrado tú. Por los cojones. Entra el sueño. Qué mongolo soy. Matado a un civil. No, joder. Se acabó uno. Bienvenido al final de tu ilustre carrera. Y caen bien, Yankees. Siempre han sabido soñar. Silencio, camine. Tardita. Ese periodista ya está escribiendo artículos en internet. ¿Tiene algo interesante que decir? Es un tipo agresivo, está claro. No eres más que una puta. Veo por dónde vas. ¿Quieres vengarte del sueño? Soy tu medio para conseguirlo. Tienes que empezar a hablar. Cada palabra que digas es un clavo en su ataúd. Eso me mantienes con vida. Eres muy pendeja. Tu gente mató a mi hermano. Derramó mi sangre en este pinche páramo boliviano. Ni su puto cuerpo tengo. ¿Cómo te ayudo a acabar con mi mejor amigo? ¿En qué puto planeta crees que vives? Si atrapamos al sueño, ya estarás a salvo. ¿Por qué le haría eso al sueño? O a mí mismo. Ubícate, vieja. Somos tipos en medio de la jungla. No jugamos a esos pinches juegos. Yo respeto al sueño. Joder, ya. Si me quiero dar a respetar, acabaré con él de un balazo. De mi fusca, cabrona. Y ahora, también tengo una para ti, Karen Bowman. Bowman. Se me hace un tiro este notas, ¿eh? ¿Y qué vais a hacer con él? Dale un chocolatito. Tranquilízate. Me parecía más espectacular. Lo típico, tío. O sea, no sé. Pero la verdad que el mapa es inmenso, ¿eh? Eso es lo que me encanta este juego, tío. Escuadrón. Batería del escuadrón. Un trofeo, candados rotos. La verdad que uso nada, se ve absolutamente, tío. Eso es lo que no se dudaría, pero bueno. Recupera munición, como. El arma mola, tío, lo que pasa es. Nomad, creo que esto os interesa. La ISA ha encontrado un mensaje.
mensaje para vosotros en una web de Santa Blanca. ¿Para nosotros? Sois los únicos 4 estadounidenses que causan problemas al sueño. Dice que quiere hablar. Actúa como si fueseis a negociar, cantar canciones y daros abrazos. Esa reunión es una trampa, pero podría servir para hacer salir al sueño. Claro, y es una oportunidad de que os maten. Nada impediría que se convirtiese en una galería de tiro de 2 direcciones. Envíanos la información. Si quiere plomo, le daremos plomo. Creo que no eres consciente de que es una mala idea. Bowman, soy consciente. Pásanos la información y decidimos. Vale, haced lo que queráis. Corto. ¿Qué? 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 A ver, es una misión. ¿Dónde está? Está aquí. Ya, el sueño no va a aparecer todavía ni de coña. O sea, ni de coña. Pero vamos a hacerlo, ¿no? Ahora mismo no, pero vamos a hacerlo. Y esta de aquí también vamos a hacerla. Creo que, tío, hemos perdido una, macho. Una de las misiones. Una de estas de Silence, de... La hemos perdido, tío, seguro. Creo que era la que me hicimos, ¿verdad? Oh. Es esta, ¿no? Ah, entonces, tío. Igual estoy yo flipando. Bueno. Pillo la misma. Y voy a personalizarle yo, tío, yo mismo, ¿sabes? Es decir, sin... ropa, está arriba. Pucha, que da pena, tío. Lo puedo poner en negro, lo pongo en negro también, ¿eh? Es que me rayen un pelo. Pantalones. Los tácticos estos. Eso lo pongo así en negritos. Negrito. Estaré con ningún ebrio. A ver. Pantalones. Hasta menos los que le he puesto. Oh, por culo. Por arriba. A ver. No voy a poner nada en la cabeza. Igual sí que le pongo... Le puedo poner el puro, tío. Ah, no, porque es una máscara. Ya, auriculares... Puta mierda todo.
Guantero de francotirador, negros. Mochila de estándar. Y vamos a cambiarle. Le pongo este negro y a tomar por el culo. Igual, ¿no? Pues nada, que den por culo ya, o sea, tengo un montonazo de puntos de habilidad para pillar, tío. Lo que pasa es que no lo voy a hacer ni de coña, o sea, ni todo lo que ha hecho. Pues iremos a la... reunirse con nosotros. A la... Puede que sea para... otro día. ¿Ocía?